La certeza que tenemos hoy acá en Egipto es que la mayoría de los gobiernos del mundo son unos excelentísimos mentirosos, que son unos incapaces, sinvergüenzas, que no tienen la capacidad de gobernar por la vida porque están esclavizados y sometidos a una religión que es el capitalismo. Las masas y las multitudes del mundo, históricamente explotados y sometidos por Europa, nos estamos levantando para erigirnos como jueces y hablar de una vez por todas de la deuda histórica que tienen con nosotros. Porque esta crisis climática es el resultado del saqueo, de ese saqueo histórico de nuestras tierras para garantizar el progreso del norte global. Porque el calentamiento global es el resultado de la explotación histórica y de la sumisión de nuestros pueblos y nuestros territorios. Llegó el momento de la reparación por todo el daño que nos han hecho. Llegó el momento de saldar esa deuda histórica que tienen pendiente con los pueblos del sur. Llegó el momento de anular las deudas financieras ilegítimas, porque si hay una deuda, es la deuda histórica que tiene Europa y los países del norte con los pueblos y los territorios del sur global, y que hoy llegó el momento de saldar. Hoy estamos erigiéndonos como multitudes del mundo entero y nos convertimos en la globalización de la resistencia. Muchas gracias.